Día viernes, el viernes a la tarde, hubo un problema ahí, un seccionamiento de la línea que alimenta los Rearte y Cumbrecita, así que estuvieron sin servicio prácticamente por 3 horas. Y bueno, se les colaboró con equipamiento y personal acá de la cooperativa para poder solucionarlo con mayor celeridad, digamos, la reparación. Ellos estaban sin servicio ya de hacía 2 horas y pico. Nos avisan que necesitaban hacer un corte general para poder hacer la reparación ahí en la línea. Nos iban a dejar sin servicio a nosotros y bueno, pedían 1 hora aproximadamente de corte. Tenían que hacer un trabajo y al no tener los equipamientos necesarios, no tenían únicamente escalera, digamos, no tenían grúa ni hidroelevador, e iban a tardar aproximadamente 1 hora. Así que se les ofreció de ir a hacer el trabajo y nos fuimos con un hidroelevador y personal de acá a la cooperativa. Y bueno, le hicimos el trabajo, por eso lo pudimos hacer en 15 minutos, que sería un corte general, si no hubiese sido de 1 hora. ¿En qué horario fue? Este fue alrededor de las 20, 15 horas, se hizo el, digamos, el corte general, se hizo la reparación y se volvió a dar servicio. Lo queríamos hacer cuanto antes nosotros, por el tema de ya cuando empieza el alumbrado y todo, ya se complica, digamos. En la oscuridad es más complicado hacer el trabajo y es más complicado para los socios. ¿Alguna otra cosa? No, después, bueno, el día sábado estuvo tranquilo, el día domingo se le prestó un generador nomás a la cooperativa de agua por el tema que ellos venían arrastrando ya el problema de cómo tienen la conexión de acá de la cisterna de los Rearte. Esas casi 3 horas de falta de servicio les complicó mucho con el abastecimiento de agua. Se les había empezado a vaciar la cisterna en un horario pico, así que se les prestó el generador, pero bueno, el resto fue medianamente tranquilo. Sí hicimos las dos demandas de mayor consumo, digamos, que tuvimos histórico de la cooperativa. El día viernes hicimos el pico y el día sábado volvimos a hacer otra demanda pico, digamos, que fue la más alta en los 70 años de la cooperativa. ¿Y cuánto fue este consumo? Y el día viernes fue de 6 megas 100 y el día sábado hizo 6 megas 400, digamos. A comparación del año pasado, que fue de 5 a 600, digamos, fueron las dos demandas mayores, digamos, que se registraron en la historia de la cooperativa, digamos. Se juntó altas temperaturas durante varios días y bueno, gran cantidad de gente que asistió a este último fin de semana. ¿No hubo inconvenientes en el sistema pese a este pico de consumo? No, por suerte no hubo problema en la distribución nuestra, estuvo bastante bien, no hubo problema, y de EPEC, digamos, tampoco tuvimos falta de suministro, así que por suerte anduvo todo bien y bueno, se pudo suministrar energía, digamos, a todos los socios y a los turistas que estaban vacacionando acá en la zona.